Plutarco Haza. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos. En las plazas, las esquinas, las calles y los monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirla. Las prostitutas, pues era un escándalo. Se propusieron cada uno acuñar su propia moneda. Y al amanecer desaparecía un muchacho. Se hacían juicios previos a la tortura o al encarcelamiento. Enfermedades, castigos, el que entraba aquí ya no salía. Interrumpe en ese momento la ópera, grita y dice que los liberales recuperan la patria, o sea, México. La ciudad de Veracruz, principal municipio del estado que le da su nombre, se localiza en la región oriental de México y cuenta con uno de los puertos más importantes del país. Fundada el 10 de julio de 1519 como Villa Rica de la Veracruz, se convirtió en el primer ayuntamiento del continente americano. Con el tiempo, pasó a ser un punto clave en el encuentro entre la cultura indígena y la cultura europea, evidenciado en su arquitectura y en sus principales costumbres. Iniciamos nuestro camino aquí, en el puerto de Veracruz, donde se originó La Bamba, una de las canciones más populares de todos los tiempos. Lo que solo algunos saben es que esa famosa melodía se creó a partir de una cruenta invasión pirata en la ciudad. El puerto de Veracruz, a lo largo de su historia hasta la fecha, es muy importante porque justamente ha representado la puerta al mundo prácticamente. En el puerto de Veracruz, de gran importancia estratégica durante la época colonial, se originó una de las canciones más populares de todos los tiempos, a fines del siglo XVII. La Bamba para los veracruzanos significa el origen, el hablar del orgullo o uno de los orgullos de Veracruz. Es una canción de las que más identifican a un pueblo en el extranjero, en el mundo entero, a México y desde luego de manera particular a Veracruz. Esta famosa canción que es originaria de Veracruz no posee un autor determinado. Los primeros referencias que tenemos por escrito vienen del final del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Pues es un conjunto de sones que datan de hace muchísimos años, en donde no hay un autor registrado como tal, no hay alguien a quien se le acredite la creación de esto. La melodía de La Bamba es típica de la región de Veracruz y se le denomina son jarocho. Además, la canción cuenta con innumerables versiones. La Bamba, sin duda, se puede modificar. No siempre tiene la misma letra. Aquí viene parte de la gracia, de lo bueno de esta canción. Me parece que del éxito, si se puede hablar en esos términos, de esta canción a nivel mundial. Porque cada quien, salvo aquellas partes que son fijas, lo de Bamba, Bamba, pues todo lo demás, pues mucha gente lo inventa. Eso ha permitido también esa flexibilidad que tiene la canción a poder constituirla en un éxito popular, que bueno, si no es un éxito económico, por lo menos es un éxito cultural de Veracruz y de los que somos de esta región. La Bamba se originó en 1683, luego de que el pirata holandés Lorenz de Graaf, mejor conocido como Lorencillo, invadiera y saqueara la ciudad.
Él y la tripulación saquearon el puerto de Veracruz, que en aquel momento, 1683, era una ciudad muy, muy pequeña, de unos cuantos habitantes. Llegó aquí en el siglo XVII para pues, invadir el puerto, ¿no? Y de ahí supuestamente salió la Bamba. A partir de ello, la sociedad, la gente civil, se inquietó porque realmente se daba cuenta que estaba desprotegida la ciudad. Entonces comenzaron a hacer algunas estrategias convocando a la gente para hacer lo que sería más adelante incluso el primer ejército. Los pobladores consideraron absurdas las decisiones gubernamentales y plasmaron ese sentimiento en una canción que comenzó a popularizarse cada vez más. De tal suerte que entonces la Bamba surge a partir de esta situación. Por ejemplo, estribillos de la Bamba como "yo no soy marinero y por ti seré". Lo que se está diciendo en la Bamba es que, bueno, es asunto de la autoridad que tiene que formar el ejército, pero nosotros no somos militares, no tenemos la instrucción militar. A la mar que te vayas, veré contigo para ver cómo vences, para ver cómo vences al enemigo allá arriba, allá arriba. Aquellos estribillos, por ejemplo, que el que dice de para subir al cielo se necesita una escalera y otra cosita, era un poco sarcástico. Se refiere a la campana de la catedral del centro histórico, que para subir al campanario se necesita subir precisamente por la escalera, pero además otra chiquita que es subir ya para llegar a la cúspide. Los veracruzanos reconocen en la Bamba una gran cantidad de influencias de músicas y danzas típicas de distintas regiones del mundo. Tiene por influencia varias vertientes, efectivamente, una es la africana, otra es la local, la indígena, y una más, que en el caso de la Bamba es fundamental, que es la árabe vía España, vía la península ibérica. Una buena hipótesis sobre el nombre de la Bamba sería que es una africanización de la banda, que sería una referencia a la cinta que se amarran con los pies y forma parte de la coreografía tradicionalmente asociada con la Bamba. La coreografía representa el matrimonio, ¿no? O sea, cuando hacen el nudo con los pies, eso es una manera simbólica de representar a alguien que se casa. Durante la década del 60, la Bamba obtuvo una gran fama internacional cuando comenzó a ser interpretada con ritmo de rock por Ritchie Valens. Luego tenemos, claro, Ritchie Valens, que hizo su canción de rock and roll basado en la Bamba. Tal vez ni sabía que era un son jarocho. Era un chicano de California, lo escuchó por ahí, le gustó seguramente y luego lo convirtió. Y como canción de rock and roll, pues funciona muy bien. Se puede decir que él popularizó la Bamba al nivel internacional. De la manera en que la Bamba es conocida en el extranjero, ya es con algunas modificaciones adecuadas a las necesidades del mercado. Sin embargo, quisiera añadir que en esencia conserva su raíz de las características musicales. Eso no ha cambiado por fortuna. Es el revestimiento más bien. Hace poco escuché a una banda municipal, tocaron la Bamba y la presentaron como himno veracruzano no oficial. ¿Y cuál fue la versión que tocaron? Pues la de Ritchie Valens. La inconfundible melodía de la Bamba perduró a través del tiempo para convertirse en un clásico de la canción. Y los veracruzanos siempre la destacan como uno de los principales elementos de su tradición cultural. Tomar en cuenta que la Bamba, como cualquier otra expresión, no solo de Veracruz, sino de las comunidades de México, más allá del entretenimiento, son expresiones netamente del pueblo. Realmente, si nosotros revisáramos nuestra música,
podríamos saber cuál ha sido nuestra historia. Está ahí en la música y en los contenidos letrísticos también. Las improvisaciones llevan contenido que reflejan la sociedad actual. Entonces es un himno, digamos, atemporal, un himno que comenzó a hacerlo desde los inicios, desde su origen hasta la fecha. Personas en los lugares más raros, más extraños del mundo, conocen, saben de La Bamba, saben que es de México y muchos saben que es de Veracruz. Y eso sin duda genera sentimiento de orgullo y a quienes hemos nacido aquí, pues nos da muchísimo gusto eso. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero. Más adelante descubriremos cómo se relaciona la historia de un destacado edificio veracruzano con los representantes de la Inquisición. Y además visitaremos una atractiva vivienda del siglo XVIII que fue habitada por una condesa cuya vida se convirtió en leyenda. Nos encontramos frente a la Casa de la Inquisición, actualmente llamada Casa Principal. Se trata de un pintoresco recinto que ha sido testigo de gran parte de la historia veracruzana y es conocida por todos los habitantes de esta ciudad, aunque muy pocos saben a qué se debía su nombre original. Estamos en el corazón histórico de Veracruz. Estamos en un espacio muy importante dentro de las actividades artístico y culturales de este hermosísimo lugar frente al mar. Se llama Casa Principal. Es una vieja casona del siglo XVIII que tuvo a bien algunas historias. Esta mítica edificación veracruzana fue destinada a diversos usos desde el momento en que fue construida. Se trata de una de las viviendas más antiguas de la ciudad y su estilo difiere al de otros inmuebles de su época. Debemos decir que la arquitectura de este inmueble es vernácula. No obedece específicamente a un edificio de tipo colonial o virreinal, porque en Veracruz no se hicieron este tipo de construcciones. Lo más destacado es el aspecto ornamental, o sea, tiene un estilo poblano, es una especie de barroco poblano con un sello muy porteño y es, podríamos decir, la única en el puerto de Veracruz que reúne estas características. La vivienda tomó su actual nombre de la avenida principal de la ciudad, aunque recibió su denominación popular a partir de la presencia de los representantes de la Inquisición que habían sido enviados a la ciudad de Veracruz. La Inquisición estuvo en Veracruz en todo este espacio urbano, ocupaba diferentes edificios y este es uno de los tantos espacios que se supone ocupaba el Santo Oficio. Una de las versiones es que se usaba como casa residencial para dignatarios que estaban de paso en la ciudad. Se le daba albergue a las personas que venían a certificar las labores de la Santa Inquisición. Enfrente realizaban su trabajo administrativo y entonces pernoctaban aquí y hay cierta confusión colectiva en creer que aquí se hacían juicios previos a la tortura o al encarcelamiento que se daban en San Juan de Ulúa para la gente que se consideraba apóstata o en contra de los principios de la Iglesia Católica. Tenemos enfrente precisamente el edificio que sirvió como oficina, como recinto de la Santa Inquisición. Aquí se alojaba la gente que venía a revisar los registros administrativos de cómo estaba funcionando el Santo Oficio. Durante la época colonial,
el puerto de la ciudad de Veracruz fue muy importante para el comercio de los españoles en el continente americano. Por allí ingresaba una gran cantidad de mercancía que debía ser controlada por los inquisidores. El Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España y más concretamente en Veracruz, pues tiene una función no muy develada, vamos a llamarle así, porque, bueno, Veracruz fue el principal puerto de la Nueva España y luego de México, y la función de la Inquisición era supervisar quienes ingresaban, quienes salían legalmente o como polizontes, era también revisar lo que llegaba, los cargamentos de libros, de documentos, de objetos, que no trajeran cosas prohibidas. Había un listado de libros que estaban señalados como prohibitivos. Entonces, de ninguna manera podían ingresar a la Nueva España. Entonces, ese era principalmente el papel de Veracruz. El pasado de Casa Principal de Veracruz está asociado a circunstancias que no siempre fueron felices. Su presente, en cambio, permanece vinculado a la comunidad con permanentes exhibiciones artísticas y actividades culturales libres de censura. Yo creo que recién que se fundó este centro cultural como espacio de diálogo y de difusión de la producción artística, es como ha tenido más auge la Casa Principal. Hoy tiene una actividad muy positiva porque a través del arte puede abrir sus puertas para cualquier visitante y junto con el ver una exposición se puede disfrutar del espacio. La sombra de la Inquisición empaña la historia de Casa Principal de Veracruz, tal como sucede en otro edificio de la ciudad que también está vinculado a una oscura leyenda de muerte y dolor. Muy cerca de allí se encuentra el Patio Vergara, un edificio del siglo XVIII que fue construido por una mujer misteriosa conocida popularmente como la Condesa de Malibrán. Estamos en este momento en un lugar construido entre el 700 y el 800. Entonces, más o menos todavía alcanzaba Veracruz llamarle la ciudad de tablas porque las mayores construcciones eran de desechos de tablas de los barcos que quedaban inservibles en la playa. Los esclavos, gente trabajadora, pues vivía en construcciones de madera afuera. Y acá adentro debe haber habido dos tipos de construcción, como esta, muy lujosa, muy grande, y también las casas de comercio, digamos, que el comercio está abajo y arriba en la planta alta vive el dueño del comercio, ¿no? Que es, digamos, todas estas calles del centro de la ciudad de Veracruz. El edificio alberga actualmente al Archivo Histórico y la Biblioteca de Veracruz. En el pasado, este mismo sitio fue escenario de acontecimientos oscuros, vinculados a una mujer de costumbres no muy convencionales. La Condesa de Malibrán, o de Vergara, llegó sola. Estaba el marido aquí, pero ella hizo la travesía sola desde España. El caso es que era tanto dinero que traía que pudo hacer esta enorme casa, ¿no? Esta, pues diríamos palacio, porque ahí lo de casa queda chico. Una muchacha de unos 18 años, delgada, no muy blanca, pero no muy morena. Y le decían entonces la palabra, muy pispireta. Vivía casada, pero como si no estuviera casada, porque era ella, diríamos, la mandona, la jefa. Ella ordenaba lo que debía hacer el señor de la roca. Aunque él era roca, pues pero yo creo que roca de roca no tenía nada. Era un hombre débil, seguramente. La vida de la condesa dio un giro trágico e inesperado cuando su marido fue atacado y asesinado a golpes. Ya viuda, comenzaron a frecuentarla pretendientes de la alta sociedad, a los que ella invitaba a reuniones nocturnas que finalizaban con hechos rodeados de misterio. Hacía muchas fiestas, todo el mundo quería asistir a sus fiestas y el asunto es que alguien se quedaba a pasar la noche con ella, ¿no? Aquí era la bodega, luego sigue otra escalera para llegar al tercer piso. Allí era un salón
elegante en donde hacía sus bailes los sábados. Y tiene claraboyas. Son unas pequeñas ventanitas que están en la pared. Por ahí se asomaba para abajo. ¿Quiénes son las personas que andaba? ¿Y cuál era el muchacho que más le gustaba para que subiera a bailar con ella? Lo más sorprendente era que al amanecer desaparecía un muchacho y nadie sabía nada de él, nada. Eso es lo que ya va formando algo oscuro, algo terrible en torno a esta mujer. La leyenda cuenta que la condesa arrojaba los cuerpos de quienes habían sido sus amantes a un pozo de agua con salida al mar, ubicado en el patio de la vivienda. Por aquí debe haber estado el pozo donde esta mujer se deshacía de sus amantes, ¿no? Era un lugar central de la casa y por ahí no costaba ningún trabajo. Se lo ya arrastraba el agua y los animales marinos, que abundaban, por supuesto, daban razón de él. Y lógicamente la gente, ¿qué iba a saber? El muchacho desaparecía. Mucho de su comportamiento se explica por ser con una especie de venganza, ¿no? Contra los hombres, además, porque pues ellos fueron los que mataron a su marido, ¿no? La tenebrosa historia de la condesa y sus desafortunados amantes sobrevivió al paso del tiempo y quedó sellada como un escalofriante relato en la geografía de la ciudad. Esta calle que está aquí, por la fama que tenía esta mujer de Vergara y de condesa que le pusieron los vecinos, se llamó desde entonces Calle de la Condesa. Al regreso, sabremos por qué una función de ópera local dejó de ser una más para inscribirse en la historia de la República. Y además, recorreremos una mítica prisión veracruzana que en el siglo XIX alojó a un escurridizo delincuente conocido como el Robin Hood de México. El Teatro Clavijero, un clásico recinto veracruzano que durante más de dos siglos ha sido escenario de diversas actividades artísticas y culturales. Sin embargo, uno de los sucesos más importantes de su historia está vinculado a la política, cuando un estadista mexicano interrumpió la función para realizar un importante anuncio al público presente. Este es un sitio histórico de Veracruz. La antigua casa de comedias con que las expresiones culturales de la colonia se desarrollaban en Veracruz, en esta parte del centro, convirtió al teatro que luego se llamó principal en sitio de tertulias y de reuniones. Primero se utilizaba el espacio y la gente venía con sillas y montaban aquí todos los espectáculos. Luego se crearon lo que es la carpa. Más tarde fue el Coliseo de la calle Nava, porque esta calle se llamaba en el siglo XVIII calle Nava. Se fue consolidando como un lugar para la celebración de las obras de teatro y de las compañías de Italia y de Francia que llegaban en los buques. Este sitio en el que se presentaron importantes personalidades artísticas de todos los tiempos sufrió numerosas remodelaciones ocasionadas por incendios. A través de su historia fue llamado de distintas formas, hasta que a principios del siglo XX se le bautizó con el nombre actual. Ya en el 1902, ¿no? Ya es cuando se remodela. Ahí ya se llama Francisco Javier Clavijero, en honor al historiador veracruzano. Acá estuvo la gran bailarina Alonso, la cubana. Aquí debuta Plácido Domingo, siendo un niño, ¿no? En una opereta, en una zarzuela. La familia de Veracruz tiene historia a través del Teatro Clavijero.
En la historia del teatro se destaca un hecho de gran importancia en la vida política de México, protagonizado por el presidente Benito Juárez a fines de 1860, durante la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. Las crónicas nos revelan que el presidente Juárez, cuyo gobierno trashumante se había establecido en Veracruz, estaba en este mismo sitio. Recibe a un enviado en medio de una ópera que le avisaba que allá en Calpulalpan el general González Ortega había derrotado al ilustre general Miramón, y eso cambiaba la historia y la circunstancia de México. Al saberlo, el presidente Juárez nos narran que asomó por el balcón y leyó la comunicación que el soldado Menchaca le había puesto en la mano, y hubo expresiones de júbilo, de regocijo. Se iniciaron prácticamente las fiestas de la restauración de la República acá. Los partidarios de Juárez, que se encontraban en el entonces Teatro Principal, celebraron haber participado de un momento histórico para la República. En ese momento, pues, el teatro estaba lleno, pues, de gente liberalista, ¿no? De gente, pues, partidista de don Benito Juárez. Ese es el palco principal, ese es el palco central, y seguramente de allí se inclinó sobre la barandilla y leyó a todos los concurrentes, de tal manera que se escuchara incluso hasta acá, porque alguno narra también que se detuvo la ópera en ese momento. Los actores se han de haber visto también sorprendidos, los cantantes, y es parte de nuestro patrimonio histórico ese día tan memorable en este Teatro Francisco Javier Clavijero. Con este curioso hecho, el Teatro Clavijero se inscribió para siempre en la historia como escenario de un importante suceso en la vida política mexicana. Aquí, en este sitio donde Juárez compartía con los miembros del gabinete liberal y tomaba decisiones y, pues, se identificaba con la cultura, ocurrió ese hecho histórico en este teatro, en aquel momento llamado Principal y hoy Francisco Javier Clavijero. Así que estamos en un sitio enclavado en el centro histórico, que es histórico en sí mismo y que es un resumen de las diversas etapas de la vida de Veracruz, Puerta y Puerto de México. Benito Juárez abandonó Veracruz y se dirigió a la Ciudad de México, donde entró triunfante y gozando de una gran popularidad. Pocos años después, otro hombre, sin ser un famoso político, sería casi tan popular, pero por cometer delitos. Al este de la ciudad se encuentra la Fortaleza San Juan de Ulúa, una construcción que se convirtió en la primera cárcel de la ciudad. Allí estuvo alojado el preso Jesús Arriaga, una especie de Robin Hood mexicano, mejor conocido como Chucho el Roto. En 1518, la expedición española que comanda Juan de Grijalva llega a San Juan de Ulúa, se topa con un pequeño islote y se encuentran, dentro del islote, se encuentran con un grupo de sacerdotes, obviamente nativos, y con una escena que los impacta, que son dos sacrificados, dos jóvenes sacrificados. Los nativos ven que buscan oro, y los que vienen por oro son los emisarios de Moctezuma, que vienen de Culhuacán, y les gritan, ¡Culúa! ¡Culúa! Y estos oyen Ulúa, y de ahí el nombre de San Juan de Ulúa, que el día de hoy es conocida de esa forma. En 1519, Hernán Cortés decidió que San Juan de Ulúa era un sitio ideal para el arribo y la partida de los barcos españoles. Por lo tanto, ordenó la construcción en el lugar de un puerto y una fortaleza, que años más tarde pasaría a ser utilizada como cárcel. Llegan aquí delincuentes comunes. Las condiciones de las celdas, las condiciones de humedad, por una parte, el hecho de que se inundaban a ciertas horas del día, el hecho de que los presos estaban sostenidos con grilletes a los muros, y también de que en una sola celda había varias decenas de personas que no tenían ni siquiera manera de hacer sus necesidades. Aquello era una cosa terrible en términos de salud. Se va a amarrar al prisionero con dos cuerdas en esta posición. Una cuerda pasa a través de la frente
y la otra cuerda pasa a través del cuello. Manos amarradas en esta posición, los van a alimentar en la boca para durar más tiempo, porque el sufrimiento purifica el alma. El castigo no es este realmente, el castigo está en ese nicho donde va a haber látigos de diferentes tipos. El que entraba aquí ya no salía. Enfermedades, castigos, y eran motivo de su muerte. La prisión de San Juan de Ulúa contó con un recluso que con el tiempo se convertiría en leyenda para los veracruzanos, Chucho el Roto. Entre los presos que llegan a San Juan de Ulúa hay uno muy peculiar, de nombre Jesús Arriaga, a quien apodaban Chucho el Roto. El nombre de Chucho viene precisamente del nombre corto de Jesús. Aquí en México se dice Chucho al nombre corto de Jesús. Y el Roto es una expresión que hay en la Ciudad de México. También vestidos le dicen los rotitos. Es un delincuente estilo Robin Hood. Se enamora de una mujer de buena familia y de ese amor nace una hija. Se enamora de Matilde, sobrina de Don Diego. Las clases sociales no lo permitían. Sin embargo, querían casarse ambos, pero ella, enamorada, entrega su amor y queda embarazada. Jesús Arriaga era un ebanistero humilde que había llegado a la casa de esta joven a trabajar. Y bueno, a la hora de que no puede él ver a su hija, según esta historia, termina raptándola, termina robándola. A partir de ese momento, Jesús Arriaga comenzó a ser buscado intensamente por las autoridades hasta que cayó preso en la fortaleza. Es hecho preso y traído a San Juan de Ulúa. Y existen entonces diversas historias fascinantes en las cuales se dice que Jesús Arriaga escapa de San Juan de Ulúa. Cae en esta celda precisamente, donde tiene la oportunidad de observar los pasillos hacia aquel extremo, donde vienen recogiendo el excremento para evitar que ese excremento caiga al mar. Y entonces, al haber de ese lado dos celdas y al haber de este lado tres celdas, le dice a estas personas: no usen los dos barriles cuando pase el carrito, traten de usar uno para que me llegue aquí un barril vacío, donde se mete. Con un clavito entre duele y duela, tres a cuatro hoyitos para poder respirar, y escapa de San Juan de Ulúa la primera vez. Durante 9 años, Arriaga se mantuvo robando